A disposición de la comunidad usuaria y visitantes, quedó el balneario de Arena Gruesa en Ancud luego de ser sometido a un proyecto de conservación integral por el Ministerio de Obras Públicas. La obra ejecutada por la empresa Vapper Sociedad Anónima formó parte del plan de conservación de bordes costeros de Chiloé, permitiendo de este modo realizar una serie de mejoramientos. El remozado recinto turístico fue resaltado por dirigentes gremiales y autoridades políticas, quienes se dieron cita en un acto simbólico para sellar de este modo la reapertura del concurrido espacio para la comunidad ancuditana. Yo considero que es una bonita obra, ¿cierto? Un gran logro para nuestra comuna. Hemos esperado muchísimo tiempo para tener esta maravilla hoy día. Se agradece, ¿cierto?, a las obras públicas que haya hecho esta inversión acá, también al equipo municipal que logró que este proyecto salga adelante. Bueno, la verdad que la impresión es muy positiva, obviamente. Yo creo que aquí hay un trabajo de muchos años, de varias alcaldías que han trabajado en esta obra. También hay profesionales que se destinaron exclusivamente para que esto funcionara un poquitito más rápido. Bueno, lamentablemente la pandemia nos ha castigado un poco, pero finalmente se ve en carne propia, de alguna forma, una costanera, una de las obras emblemáticas de Ancud. Un proyecto muy anhelado por nosotros y en el cual colaboramos activamente. ¿Y por qué digo que colaboramos activamente? Porque nosotros tuvimos por más de 4 años a 2 profesionales contratados para avanzar y para también diseñar cada una de las inversiones que se han llevado adelante hasta este momento aquí en nuestra comuna. Estamos finalizando esta etapa con lo que es la inauguración de este balneario Arena Gruesa. Pero yo señalaba, no queremos seguir hablando de cuánto cuestan las obras. Si bien es significativo, obviamente hay mucho recurso atrás, hay mucha gestión por parte del alcalde, la Dirección de Obras Portuarias, el director nacional, los concejales, consejeros, etcétera. Hay un sinnúmero de personas que están detrás para lograr que estas obras se puedan materializar y hoy día podamos inaugurar. Pero me gustaría referirme un poco más allá de lo que es el hormigón, lo que es el fierro. Yo hablo que esto es un sistema. Esto va a permitir que tanto los turistas que vienen de afuera puedan obviamente disfrutar de este balneario, pero principalmente, y lo que hacemos en el MOP, es privilegiar a las personas que son los habitantes de las localidades y los habitantes de la comuna. La remodelada playa Arena Gruesa contempló la construcción de un muro de cierre del borde costero de 480 metros de longitud, 2 miradores de más de 100 metros cuadrados, senderos peatonales, áreas verdes y accesos a la playa entre las principales obras de mejoramiento. El proyecto demandó una inversión de 2.085 millones de pesos.